El gobierno nacional y los líderes del paro cívico en Buenaventura lograron en la madrugada de este martes un acuerdo para ponerle fin a más de 20 días de protestas sobre este puerto en el Pacífico colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque el gobierno nacional logra acuerdos para levantar el paro en Buenaventura. Esto dijo el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, desde la mesa de diálogo allí en el puerto. Soy la persona más feliz hoy de que se haya podido llegar a este entendimiento por ser del Pacífico, por ser de Buenaventura y del Chocó. Y ustedes no se imaginarán el sufrimiento interno que uno tiene cuando está en esta difícil situación de acercar posiciones. Solo quisiera ofrecerle excusas al pueblo de Buenaventura por cualquier inconveniente o incomodidad que se haya presentado en estos momentos que, si bien es cierto, son históricos, también son difíciles. Pero hemos llegado a un entendimiento y yo creo que nos hemos acercado en un objetivo del gobierno nacional y del pueblo del Pacífico, que es disminuir la brecha que tiene la población afrodescendiente indígena de la región y del distrito de Buenaventura con el resto del país. El acuerdo más importante logrado entre las dos partes se trata de un proyecto de ley que el gobierno nacional debe presentar el 20 de julio ante el Congreso de la República. Ello se trata de la creación de un plan de desarrollo especial de 10 años que beneficia al distrito de Buenaventura, con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. Este será además presentado con mensaje de urgencia. Desde Bogotá les informó Jair Díaz.